Auto Sandwich. Me han robado 85 pesos y quiero que me los devuelvan, junto con mis 2 horas. Bueno, los habría desperdiciado. Soy Humberto Reyes, alias El Maldad. Acabo de ver la película de Barbie y déjenme decirles que pueden omitirla. No la vean, es una asquerosidad, es una basura, es una mierda, no vale la pena ir a verla en pantalla grande. Me sentí tan asqueado que lo primero que hice al llegar a mi casa fue bañarme. Eso, tal vez porque sudé un chingo. Pero amigos, la película es una basura completamente, es un panfleto feminazi, ni la vean. ¿De qué va la película de Barbie? Vamos a decirlo a grandes rasgos. Se supone que el guión, amigos, se estuvo trabajando antes de la pandemia. Es comprensible porque debido a que ante los fracasos que han tenido en la actualidad la cultura progre y woke acá, feminazis y la madre, sería muy tonto que llevaran esta película a las pantallas. Lo que llama la atención es por qué está teniendo tanto éxito la cinta. Yo creo que es porque los papás llevan a sus pequeños, a pesar de que la película es B15, como que se quedan dormidos o no sé qué onda, pero la película es un panfleto feminazi. La directora de la película es Greta Gerwig, o como sea, y el guión, eso es lo que me parece más importante, el guión fue escrito por Greta Gerwig y Noah Baumbach. Entonces, estos dos cabrones son culpables de haber hecho tal mierda de película. Antes de ir de lleno a decirles una sinopsis breve sobre la película y cosas que yo me sentí ofendido como hombre heterosexual, fue que pusieran a todos los hombres que aparecían en la película como unos pendejos o accesorios de las mujeres. Me llamó la atención la reacción de la gente en la sala. Iban muchas chicas con sus novios y la verdad, compas, les puedo decir que de 10 chistes que aventaban en la pantalla, la gente nada más se reía como en 2. Era todo. Y creo que eso es yéndose bien. Yo a lo largo de toda la película creo que me reí nada más 2 veces. A los 15 minutos ya me quería salir, compas. Estaba asqueado de ver tanto color rosa. Así, maldad, pero es Barbie, ¿qué esperabas? Compas, después del teaser haciendo referencia a Odisea del Espacio 2001 de Stanley Kubrick, esperaba algo bueno. Ahora hay unos que dicen, no, es una parodia. Sí, pero es una parodia, una sátira. ¿Pero una sátira qué? ¿Una sátira al feminismo? ¿O una sátira a la Barbie? ¿O una sátira a los CEOs de Mattel? ¿A qué chingados es sátira? La película es una mierda, compas. Es un pinche discurso. Curso panfleto feminazi y no hay a dónde hacerse. Y cuando digo feminazi es porque no es feminismo lo que estamos viendo ahí. Ahora sí, vamos con la sinopsis rápido de la película. Barbie vive en un mundo de cuento de hadas, con ranas, con graciosos sombreros. No, no es cierto. Vive en un lugar que se llama Barbie Land, que es donde viven todas las pinches Barbies que han sido inventadas, hasta las descontinuadas. El primer chiste que envejece muchísimo es el saludo de Barbie. Hola Barbie, hola Barbie, hola Barbie, hola Barbie, Barbie, porque todas, casi todas se llamaban pinches Barbies, ¿no? Y también había un chingo de Kens para variar. Entonces ahí en Barbie Land, resulta que las mujeres ahí dominaban. Tenían una Barbie presidenta, tenían las Barbies diputadas, concejales, a la verga, Barbies constructoras, todas eran pinches Barbies. Y los Kens, ¿qué hacían los pendejos? Nomás están en la playa acá mostrando sus pectorales y valiendo verga. Pinches pendejos. O sea, los pusieron como estúpidos, superficiales, de pocos sesos y pues ya. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente Barbie se da cuenta que, ay, tenía hoy mal aliento y estaba pensando en la muerte y que de repente varices, ay, bueno, el varices salió después. Entonces le aconsejaron que para volver a la normalidad tenía que ir con la Barbie rara, ¿no? La Barbie que siempre ha sido víctima de las niñas piratas que le cortan el cabello, que las pintarrajean o lo que sea, ¿no? Esa era la Barbie pirata y vivía en un mundo bizarro también. Entonces tenía una conexión, supuestamente, este universo de la Barbie Land, de Barbilandia, con el mundo real. Y algunas Barbies están conectadas con las niñas que las jugaban. Pero eso no tiene sentido, amigos, porque se supone que es una producción masiva de Barbies. Entonces cada Barbie habría varios clones o hay varios multiversos o qué pedos. Entonces se cae fácilmente la película. Pero bueno, entonces le dice a la Barbie rara que tiene que ir al mundo real para ver por qué se está deprimiendo. Porque se concentró y supo acá de que la niña que la jugaba conmigo me miraba triste y que no sé qué. Sentí su tristeza. Entonces dijo, es por eso, la niña está deprimida y no sé qué ver. Pues va al mundo real y que lo primero que se topa, que los hombres todos son patanes, la gente general. Porque había también mujeres, compas, burlándose cómo estaba vestida Barbie. Se estaban burlando de Barbie y de Ken también porque andaban vestidos ambos como Jorge Campos, ¿no? Cuando pasaron el portal, que el portal está en ridículo. Nomás vete lejos de Barbilandia, pasas el desierto y después del desierto pasas por los Alpes suizos, acá de caricatura, luego por el mar y luego el espacio. No te lo explican, el portal está bien raro, güey. Tiene más congruencia Alicia en el País de las Maravillas, güey, de portales. Pero bueno, y ya, pues ahí es cuando entran al mundo real.
genial. Y ella dijo, ay, no hay nada mejor que energía femenina en una construcción, porque todos nos están viendo raros. ¿Por qué me están viendo así a mí, la Barbie? No, uy, porque está muy buenota, ¿no? Por favor, amigo, los hombres no nos gustan los cuerpos así tan delgaditos como de Barbie. Nos gustan nalgonas o chichonas. Ese es el gran debate entre los hombres, o que estén caderonas. Es lo que fijamos los hombres, en atractivo físico, compas. No de que utilizamos a las mujeres como objeto, porque así es como te pintan Barbie, que hacen todos los hombres con las mujeres, que las tratan como objeto. A tal grado, compas, de que Barbie, ahí, pues cuando se da el golpe de realidad, va, uy, a una obra de construcción, y más estereotipado no se puede, porque todos le empezaron a aventar piropos guarros a Barbie, compas. Cosa que incluso está penado aquí en México, en varias ciudades. No puede estar piropeando nada más a lo pendejo. O sea, todos los hombres en esta película de Barbie, en el mundo real, son patanes, son acosadores, son estúpidos, los ponen como pendejos en general a todos los hombres, ¿no? Así. La película tiene tres palabras que dicen un chingo de veces, que es Barbie, Ken y patriarcado. Dicen un chingo de veces patriarcado. Total, de que Barbie vaya, ¿y con qué fin? Para encontrarse con la niña, para saber por qué estaba triste la niña, y ella la iba a animar porque así iba a poder volver a ser la Barbie estereotípica. Total, de que se la pasa ahí buscando y no sé qué, y luego resulta que los de Mattel, los CEOs, puro pinche chile, donde sale Will Ferrell como el más chilo ahí de Mattel, se enteran de que anda una loca suelta diciendo que es Barbie. Entonces el Ken también, llegan a la escuela con la pinche morrilla que ella pensaba que era, pero no, realmente era la mamá, y resulta que la mamá, amigos, es Ugly Betty. Esa actriz me parece preciosa. Y ella resulta que es como secretaria o recepcionista de Mattel. Pinche conexión pendeja. Y uy, en Mattel, ¿qué creen? Ay, la película tiene un discurso en contra del consumismo y del capitalismo y del estereotipo de las mujeres y de retrasar el feminismo, según dijo la hija de Ugly Betty. De que gracias por retrasarlo, ¿eh? Eres una fascista y que no sé qué, y que Barbie, pero yo soy Barbie. ¿Por qué? Porque las Barbies tenían en su concepto de que eran una revolución feminista, ¿no? Y tienes razón, ¿no? ¿Por qué? Porque en Barbilandia todas las que dominan eran mujeres nada más, los hombres eran unos pinches adornos. Esta película de Barbie podemos decir que tiene 30 años de retraso. No, a ver, se supone que ponen ahí todas las Barbies que son supuestamente perfectas, pero la mayoría de las Barbies que tenían ahí tenían cuerpos muy reales. La Barbie negra, las otras, o sea, sí habían mujeres guapas, pero así estilizada como Barbie ninguna. Hasta había una pinche Barbie marrana ahí, güey. Pero bueno, quiero hacerlo más corto. Regresando a este pedo de la trama de Barbie, total de que Barbie se deprime, llegan los de Mattel a rescatarla, mientras el pinche Ken estaba leyendo puras pendejadas del patriarcado y por qué los hombres dominan el mundo y no sé qué otra serie de estupideces. Y él se sentía acá de que, ay, me siento empoderado porque una mujer me preguntó qué hora era, jajajajaja, y puras pendejadas así por el estilo, ¿no? Entonces quería buscar trabajo porque era hombre, según lo que había leído en los libros acerca del patriarcado, y no le daban trabajo porque le preguntaban, bueno, pero ¿qué estudiaste, no? Entonces nadie le estaba dando trabajo porque no tenía maestría ni estudios en lo que quería trabajar ahí en un corto, un tiempo muy breve, ¿no? Total de que se llevó las ideas del patriarcado y decidió regresarse a Barbilandia para dominar, ¿no? Barbilandia. Porque Ken, si hay que aceptarlo, nada más andaba de rogón con Barbie y Barbie ni lo pelaba. Bueno, mientras tanto, Barbie la rescata a los güeyes de Mattel y los de Mattel dicen, nomás te tienes que meter en este empaque que no sé qué madre, sí, ya todo va a regresar a la normalidad. Pero Barbie se revela porque tenía muchos sentimientos nuevos y no sé qué sobre ella, como si fuera una niña que pasara la pubertad y empieza a experimentar varias cosas por el estilo, deprimirse, y después se sabe de que era la Ugly Betty la que había hecho los diseños de Barbie. Total de que ahí lo que van corriendo en Mattel, que todos los ejecutivos de Mattel te los ponen como sumamente pendejos, que es todo lo opuesto, compas, termina en un salón extraño donde se topa con Ruth. Y yo dije, esta es la creadora de Barbie, güey, déjame ver si ya está muerta. Hay un documental muy bueno en Netflix que se llama The Toy That Made Us, o sea, los juguetes que nos hicieron, y hay un capítulo especial de Barbie, se lo recomiendo mucho. Ruth Handler se llama la creadora de Barbie. Fue creada el 9 de marzo de 1959. Qué irónico, ¿no? Un día después del Día de la Mujer. Y a ver. Ruth Handler. Sí, está muerta. Qué feo sonó. Porque nació en Denver el 4 de noviembre de 1916 y falleció en Los Ángeles el 27 de abril del 2002. Entonces ya está fallecida Ruth. Bueno, se topa Barbie con Ruth y le ofrece un té que no sé qué más. Le dijo, te miras preciosa y que no sé qué. Ahí le da un pinche speech pendejo, ¿no? O sea, hicieron un buen tributo a Ruth. Pero bueno, empieza a huir y se encuentra con Ugly Betty y su hija adolescente mamona pedorra. Uy, bien darks, ¿no? Y curiosamente todo en el mundo real tiene que ser de color oscuro, güey. Porque hagan de cuenta que las oficinas de Mattel parecían como una pinche oficina
oficina panista, cabrones, era, uy, súper oscuro, uy, gris, y traían camisas azules y basura. Total de que Ugly Betty y la morra dice, ahí está la loca, si ya se cree pinche Barbie, la verga. Y se suben con ellos a la pinche camioneta y después de la camioneta dice, tenemos que regresar a todo para la normalidad, vamos a Barbiland y no sé qué. Y le dicen, oye, ¿qué va a pasar con papá? No importa, creo que va a estar bien. Y el pendejo estaba como que practicando español, era un gringo. El vato nada más aparece dos veces en la película, el esposo de la Ugly Betty. Esposo o pareja, no sé. Llegan a Barbilandia, restauran todo el pinche universo de una forma tan pendeja, compas, porque Ken, uy, sí, el patriarcado, patriarcado, uy, patriarcado. ¿Qué hizo Ken? Les habló de los caballos, uy, bien rudos. Hagan de cuenta que era una crítica a los republicanos, güey, porque hasta el que se iba a postular como el nuevo presidente de Headland con, no recuerdo, la tierra de Ken, acá bien macho, güey, con un logo de caballo o una herradura o algo así, unas mamadas, compas. Y, uy, se la pasaban tomando cerveza y como el patriarcado estaba instaurado en Barbilandia, uy, las Barbies les llevaban cerveza como si fuera la década de los 50, compas, o de los 40, ¿no? No, los 40 no, porque había pasado la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente fue cuando las mujeres tuvieron que ponerse a trabajar, porque todos los hombres se habían ido a la guerra. Y pues las mujeres dijeron, oye, quiero seguir trabajando. Entonces, el feminismo tiene mucho tiempo trabajándose, pero esto es feminazismo, compas. Ok, porque lo pusieron de una forma tan caricaturesca, compas, porque dices, ¿realmente así funciona el patriarcado, compas? A mí nunca me han dado un empleo por ser hombre, al contrario. Me han dicho siempre que el puesto que yo he aspirado quieren a una mujer, güey. Pero bueno, regresando a este pedo. Y Ken, uy, se había vuelto bien rudo. Trae un abrigo de animal. Y pues querían poner estereotipos bien acá como de patriarcado machistas, que salía varias veces pósters de Rocky y no sé qué madres. Y, ay, los hombres dominan el mundo. Güey, qué pendejada más grande, güey. En Mexicali tenemos presidenta municipal, mujer, Norma Bustamante. De gobernadora tenemos a Marina del Pilar, otra mujer, que tiene de accesorio a su Ken, que es Carlos Torres Torres, un panista. No quería hablar de política, ¿verdad? Pero ese es el pedo. ¿Ustedes realmente creen que quien gobierna México es AMLO o es Beatriz Gutiérrez Müller? A ver, ¿por qué corrieron a la secretaria de la dependencia que habían invitado a Chumel Torres a una plática sobre discriminación? Porque se quejó la señora. ¿Ven cuál patriarcado a la verga, güey? Bueno, ya. El punto, amigos, está de que Ken, uy, todo el estereotipo del patriarcal supuestamente pasa un monólogo que parecía que nos estaban regañando de una pinche frustrada Ugly Betty diciendo de que es que las mujeres tenemos que ser perfectas y es demasiado lo que nos piden porque no tenemos que estar muy delgadas ni tenemos que estar gordas, tenemos que permanecer en un peso perfecto, pero aparte tenemos que ser madres y aparte de ser madres tenemos que realizarnos como profesionistas y realizarnos de profesionistas no podemos pelearnos con nadie y si te quejas te dicen que eres malhumorada y que no sé qué, que la verdad, una serie de pendejadas de que dije, pinche vieja frustrada la verga, güey. Y sé que hay muchas mujeres así, pero recuerden el eslogan de Barbie. Tú puedes ser lo que quieras ser a la verga. ¿Quieres ser profesionista? Va. ¿Quieres ser madre de familia? Va. Porque ahora parece que ser madre, uy, no puedes ser mamá, porque eso es un grillete, es una esclavitud. Si te quieres casar también, eso es esclavitud del patriarcado. En serio, si se casan y se divorcian, ¿quién sale más beneficiado? La mujer, evidentemente, le puede cortar todo al vato. Quítale la casa, los carros, hasta extorsionarlos con los niños. Y todavía se quejan de que no estás pagando la pensión alimenticia. Perdón, cabrona, pero ya me quitaste todo el dinero. ¿Qué más vergas quieres que te dé? Pero bueno, total. Cuando regresaron y que todas las pinches Barbies están ahí programadas, lo que hizo Ugly Betty fue meterse ese speech y de repente, uy, se desprogramaron algunas pinches Barbies ahí. Barbies feministas otra vez para recobrar de nueva cuenta el poder de Barbilandia cuando siempre lo tuvieron, compas. Nomás que era muy girly y estúpido y hay varios números de baile a la verga y cantan como unas 3-4 veces que, ay, güey, yo odio los musicales, güey. Pero bueno, Barbie y las demás feminazis Barbies hicieron que los hombres se pelearan entre ellos. Los manipularon. Fueron unas pinches arpías. ¿Por qué? Porque iban a legislar de que ninguna Barbie pudiera votar o algo. Lo que se les ocurrió a estas pendejas fue darles picones a todos los vatos, a todos los Kens. Los manipularon de una forma bien cabrona. Además, hubo una parte que me emputó bien machín, güey, que fue la crítica a la película del Padrino. Como que la película del Padrino es especial para hombres. O sea, no entiendo, güey. Y ese fue el engancho, porque estaba la pinche Barbie marrana con el pinche Ken negro viendo una película, no sé qué, dijo. Entonces, para distraerlo, ve y dile, ¿nunca he visto El Padrino? Los hombres les encanta hablar de la película del Padrino. A las mujeres también, güey. Es la película favorita de mi jefa, no mames, güey. Total, que dijeron, vamos a hacer de que Ken me cante una canción. En otras palabras, Barbie lo manipula. Ay, en este lapso, cuando Barbie huye, también van los pendejos CEOs junto con el Will Ferrell atrás de ella. Y cuando llegan ahí, se queja Will Ferrell, ¿de qué creen? Ay, es que soy líder, pero a veces nada más quisiera agarrarme con guerra cosquillas. Cuchi, 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 acá, ¿no? Uy, los hombres están tan agobiados porque gobiernan al mundo. No mames, güey.
A mí me pareció un mensaje muy enfermizo que les enseñen a las morrillas que está bien manipular a los hombres, ponernos en contra entre nosotros, darnos picones, o sea, destruir incluso hasta amistades. O sea, el fin justifica los medios según esa película, para que triunfe el feminismo. Y técnicamente una sociedad de puras Barbies donde querían correr a los Kens, porque los Kens no sabían a dónde se iban, nomás se la pasan en la playa, el pichi Ken chino y el otro Ken, porque, como los manipularon todos, se dio una gran guerra, una batalla campal entre Kenes en la playa. Y entonces, mientras se distrajeran, no iban a poder votar, entonces ahí iban a estar todas las mujeres y iban a votar. Entonces ponen a los hombres como unos idiotas retrasados, hasta los del mundo real, compas. Y van a decir, pero maldad, es una película feminista, ¿qué esperabas? Pues yo no sabía que fuera feminazi la pinche película, compas. Me parece bastante irónico de que critican el capitalismo, el estereotipo de la Barbie, cuando ese estereotipo de la Barbie que esa conocemos murió, creo que en los 80s, compas, porque habían sacado una Barbie rockera, ¿se acuerdan? Para competir contra Jen. En los 90s habían sacado más Barbies de otras profesiones. De hecho, desde el inicio te dan un speech de feminismo, ¿no? De las mujeres y que pueden ser lo que quieran ser y no sé qué vergas. Y creo que fue como en el 2012, 2010, que sacaron una línea de Barbies con cuerpos reales, e incluso hasta una Barbies discapacitadas, hasta una Barbie fotógrafa de National Geographic. Yo digo, ¿de qué chingados están hablando de la Barbie estereotipo, güey? O sea, lo que todos piensan acá, uy, en Barbie, eso ya murió hace un chingo, compas. Entonces, me criticas el consumismo, me criticas el estereotipo de la Barbie, pero vas a lanzar juguetes de Barbie. Entonces yo me imagino el CEO de Mattel, sí, búrlense de nosotros, tírenos mierda, queremos dinero. Y eso queda claro al final, cuando la Ugly Betty dice, oiga, tengo una idea, que sea Barbie real, ni más ni menos, normal y común y corriente. Y el Will Ferrell, es pésima idea. Y un vato atrás de finanzas, eso nos daría dinero. ¡Perfecto! Entonces se burlan de sí mismos. Ese es el sentido satírico, porque hasta las feminazis odiaban Barbie. Incluso hasta la Mujer Maravilla, que calificaron a la Mujer Maravilla como una Barbie musculada. Y yo dije, no mames, ¿por qué ponen de embajadora a la Mujer Maravilla? Con proporciones imposibles y no sé qué. Como si las mujeres no puedan hacer ejercicio o hacer fitness, que se las rifan esas mujeres porque se requiere sacrificio y disciplina. Porque ahora resulta, amigos, también que dicen que la dieta es violencia patriarcal. Vete a la verga. ¿Sabes qué es lo primero que me dicen los pinches videos? Pinche gordo de mierda, pito chico. Eso me dicen las rucas, güey. Están juzgando mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no les gusta lo que digo o lo que pienso. No comparten mis ideas. Pero me vale verga, compas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad democratizada donde puedes hacer lo que se te dé la chingada gana, compas. Y las mujeres actualmente tienen un chingo de privilegios, compas. Un putero de privilegios. Es decir, nos están vendiendo un mundo arcaico, patriarcal, que todavía existe, como si estuviéramos en la década de los 50, compas, cuando yo no veo eso, compas. Lo que veo es de que están contratando más mujeres. Dicen, no, es que disimulamos. ¿Cuál disimulan, verga? Están contratando mujeres, ¿no? Más mujeres que hombres. Y esto les está atando el culo porque la gente está hartando. Total, ¿la película en qué termina? En que Barbie pues puede hacer lo que quisiera hacer después de hacer mierda a Ken, su psiqui y todo, porque es un patán y es un tonto y seguramente se le iba a pasar después. El Ken ahí se abrió, que Barbie se va al mundo real y se acaba en que tiene una cita con el ginecólogo. Entonces, yo no sé cuál es el chiste de que va a tener una cita con el ginecólogo si está en el mundo real, porque al inicio dijo que no tenía vagina. Entonces, ¿le van a poner una vagina o cuál es el chiste ahí? Porque hay un chiste divertido que hablan acerca de que dijo, pues yo no tengo vagina. Y él no tiene testículos. Está raro, güey. Entonces, terminas quedado de la pinche película, compas. La película es una mierda. Y luego habían surgido gente que se está quejando de la película porque como es B15, que no estaban permitiendo en alguna sala de cine que pasaran los niños, ¿no? O en este caso, las niñas, güey. No la miren, compas. No le echen a perder la mentalidad a sus hijas. De que piensen que pueden manipular a los hombres a su antojo. Maldad, porque los hombres son basura. ¿Qué? Entonces viste Barbie sin tener empatía con el género masculino. Porque van a decir, maldad, ¿por qué fuiste a ver Barbie? La neta, porque miré el teaser y me llamó la atención. Dije, si están haciendo una referencia a Odisea del Espacio 2001, yo creo que debe estar buena la película. Pero, oh sorpresa, resulta que no. De hecho, me debió haber llamado más la atención. Tiene más coherencia en la secuencia de la película cuando las niñas están aburridas jugando a ser mamás, porque las mujeres no tienen que jugar a ser mamás, y que rompían sus propias muñecas, que parecía hasta una referencia al aborto, y luego que rompían también la plancha y todos esos juegos pedoros que le dan a las niñas de para ser amas de casa, güey. Yo supongo que una niña querría jugar con una Barbie, obviamente en su carro último modelo a toda madre, ¿no? Luego, pues, ¿para qué les dan las escobas? Y de todos modos, a quien contratan para barrer son a los hombres, güey.
para barrerle el piso a la licenciada Barbie. Pásenle, licenciada Barbie, a la verga. Aquí estoy barriendo, acá. Y hasta en los créditos sale la canción de Aqua de I'm a Buffalo. Sí, es un remix ahí todo culero, compas. Y curiosamente, amigos, antes que nada pregunté que si qué tal estaba la película de Barbie. Propaganda feminista, está entretenida. El Ken se pone bien loquillo con el patriarcado. Sigue en el bote, que no. Para hacer progre está muy bien, la verdad es entretenida, me la pasé bien. Héctor, muy chistosa, pero me maman las sátiras, así que no soy muy imparcial. El Ken está bien vergas. Es muy buena si le pones atención de principio a fin y a los mensajes que maneja. Es una sátira a final de cuentas y te ponen ciertas cuestiones de manera exagerada para que te rías, pero también para que digas, ay güey, ningún extremo está chido. Es entretenida, pero totalmente feminista y misándrica, aunque juega bastante con su propio mensaje de hacerlo sátira. Al final sentí que Barbie de Margot Robbie se volvió un personaje secundario para que otras den el mensaje feminista. Mary dice, maldad, yo creo que sí vale la pena verla, no era lo que esperaba, pero esperaba algo más de Barbie. En fin, cosas de feminismo a la vez con sátira, sin embargo las escenas de Ken me causó algo de risa, solo que a veces pienso que aburre ciertas escenas. Sí, amigos, la película no vale la pena, no vayan a verla al cine. Pues al menos le voy a sacar algo de provecho, voy a hacer un video, una videocrítica a Barbie. Y bueno, aquí en el patriarcado, que siempre he vivido bajo el yugo de mi madre. Uy, qué patriarcal, ¿verdad? Aquí es un matriarcado, güey. ¿No estoy diciendo que vive con su mamá? No, ella vive conmigo. Güey, le dije a mi jefa de que en la película le tiran al padrino y se envergó, güey. ¿Cómo que le tiran al padrino si es la película perfecta? Ah, y por cierto, también el Ken. Uy, bien rudo, ¿no? Que en una Homer, porque todos los hombres queremos una Homer, güey. Uy, todos queremos estar pisteando siempre. Uy, cerveza, hombres con cerveza. Bah, 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 bah. Claro, pendejo, como si los hombres que tienen una pareja no lucharan por su pareja o compartieran o comparten lo que tienen con ellas. O a la inversa, las mujeres también comparten lo suyo con los hombres. O los hombres que salen a partirse la madre, compas de clase trabajadora, para llevar pan a la casa, que hacen lo que sea por sus hijas. Pues ahí no, todos los hombres son pendejos, güey. Uy, pinche patriarcado, maldito patriarcado, güey. Neta, güey, neta. Sí, uy, es una parodia. Sí, parodia que para vender productos. Y luego Ken, lo más mamón es que tenían como una hebilla o algo que decía Ken, pero con el logotipo de Metallica. Ay, claro, porque todos los hombres escuchan Metallica, güey. Motorhead, compas. Motorhead, Danzig, uy, el Evil Elvis. Ya, basta. Bueno, amigos, eso ha sido todo en este video. Muchísimas gracias por verlo. Si te gustó, dale me gusta, compártelo con tus contactos. Puedes seguirme en las redes sociales a las cuales tengo cuenta. Van a estar apareciendo en la descripción del video. Puedes apoyarme de forma monetaria si gustas hacerlo por medio de Patreon, efectivamente. Y leerme en elmaldad.com. Muchas gracias a los Patreons que están ahí apoyando desde siempre. Y larga vida al patriarcado. No sé por qué, si no existe el patriarcado, si está muerto, derrotaron a Arles en el santuario, no hay patriarcado. Entonces, ¿qué puedo decir? Que saliendo de ver la película de Barbie, se me antojaba ir a un table. Pero, ¿qué sucede? Que me gasté el dinero del privado en el pinche Cinépolis. Entonces, tiré mi dinero. Bueno, al menos hice un video, ¿no? Nos vemos, compas. Bye.